¿Cuántas cosas que ha dejado este empate en 4 entre el Villarreal y el Real Madrid? En un ratito te voy a contar qué jugador del Real Madrid hoy se sacó de la final de la Champions. ¿Quién no va a pelear un puesto en la final de la UEFA Champions League del 1 de junio? Pero claro, antes voy a empezar a hablar por quien ha sido la gran revelación de este partido y el que viene en línea ascendente en el Real Madrid. Porque el primer tiempo del Real Madrid fue bárbaro. El primer tiempo del Real Madrid fue extraordinario. ¿Por quién? Por Arda Güler. Porque Arda Güler demostró que está tocado por esa famosa varita. Arda Güler hoy mostró en este primer tiempo bárbaro que jugó el Real Madrid que puede estar integrando el mejor equipo del mundo. Pero claro, hubo alguien que fue el villano, que fue Sorlot. Sorlot fue el gran villano que tuvo el Real Madrid. Porque Sorlot convirtió 4 goles. Hacerle 4 goles al Real Madrid a lo largo de tu historia es dificilísimo. Ahora, hacerle 4 goles como hizo Sorlot en el día de hoy, en un mismo partido, para que el Real Madrid empate 4-4 con el Villarreal, es sin dudas impresionante. Y termina opacando todo lo que hizo Arda Güler en este primer tiempo maravilloso del cual estábamos hablando. Porque en el segundo tiempo, Sorlot en 11 minutos convirtió 3 goles, más el que había convertido en el primero, los 4 del partido para el Villarreal. Y a otra cosa, y en un ratito te voy a estar contando también por qué este hombre, este protagonista, termina de decantar en que un jugador del Real Madrid se pierda la posibilidad de por lo menos ser considerado como titular para final de la Champions. Hoy, goleador de la Liga. Hay que sacarse el sombrero con Sorlot. Nadie le hacía 4 goles al Real Madrid desde que lo hiciera Tati Castellanos en la temporada pasada vistiendo la camiseta del Girona. Es para aplaudir verdaderamente lo de Sorlot, que se lleva, lógicamente, todos los aplausos del Estadio de la Cerámica. Pero volviendo al Real Madrid y hablando de este presente de Arda Güler, que es fenomenal el presente de Arda Güler. Arda Güler juega, Arda Güler convierte. Las estadísticas son esas. Lleva 6 goles Arda Güler con la camiseta del Real Madrid en 5 partidos disputados. Es el que mejor promedio de gol tiene en el Real Madrid y también en la Liga de España. Cuando convirtió hoy su segundo tanto del partido, Arda Güler promediaba un gol cada 60 minutos. Estamos hablando de números de un futbolista que quiere ser crack en el Real Madrid, que quiere romper distintos récords. Hoy Arda Güler es el jugador sub-19 que más goles realizó en la Liga y es jugador del Real Madrid. El futuro está en el Real Madrid. El futuro llegó hace rato al Real Madrid de la mano de Arda Güler, porque tuvo un primer tiempo sensacional, porque se mueve muy bien sin pelota, porque ataca de la mejor manera los espacios vacíos, lee muy bien el juego, sabe qué lugar tiene que atacar, en qué momento, cuándo tocar hacia adelante, cuándo filtrar un balón, de qué manera definir, porque Arda Güler en los 2 goles define como si fuese centrodelantero. En el primero, remate cruzado, muy esquinado, para que el arquero no logre tapar ese envío. Y en el segundo, cuando quedaba poco ángulo, si la pelota iba al ras del piso, la tapaba el arquero con el pie. Si se levantaba un poco, la tapaba con la mano el arquero. Entonces, ¿qué hizo Arda Güler? A media altura, entre el brazo y el pie. Ojos bien abiertos para una gran definición que ha tenido en el día de hoy Arda Güler, demostrando que quiere hacer historia en el Real Madrid, de que el futuro ya llegó al Real Madrid, de que el futuro está acá, está en este Real Madrid. Uno de esos protagonistas es Arda Güler, de cara a lo que viene para el conjunto merengue. Sobre todo pensando cuando no esté Modric, cuando tampoco esté Toni Kroos. El final de temporada de este muchacho deja en evidencia que el Real Madrid puede confiar en él. Que el inicio de temporada, en donde tuvo muchas lesiones, ha quedado en el pasado. Que se puede quedar en el olvido. Que de a poco estamos empezando a ver la mejor versión de Arda Güler. 2 goles en el día de hoy ante el Villarreal para que el Real Madrid consiga en ese primer tiempo un rendimiento extraordinario. Y así como hablamos de este futuro que llegó con Arda Güler, el futuro llega también con Endrick al Real Madrid. Porque el próximo mercado de fichajes llega Endrick al Real Madrid, que es otro de los apuntados por la directiva merengue, que en su momento lo fue a buscar con mucha confianza, que abonó mucho dinero al Palmeiras para que llegue Endrick y para que haga dupla con Arda Güler. La temporada que viene vamos a ver en algunos partidos, y yo creo que en bastantes, la dupla Arda Güler-Endrick. Arda Güler llegó. El futuro está en el Real Madrid. Y el futuro llega al Real Madrid con Endrick. Va a llegar uno de los mejores proyectos brasileños que hay en la historia y que se va a terminar de acoplar a Arda Güler en este
nuevo Real Madrid que de a poco se va queriendo instalar para dominar el fútbol de aquí a los próximos 10 años. Porque el Real Madrid está armando un equipo para eso, para ser el mejor equipo del mundo, el que gane la Champions, el Super Mundial de Clubes, para ganar todo, para ser un estilo Juventus en Italia, dominando la liga. Un estilo Bayern en Alemania, dominando la liga. Un estilo Manchester City, que consiguió su cuarta liga consecutiva en el día de hoy. Y el Real Madrid va camino a eso. Va camino a dominar el fútbol, a que el futuro sea del Real Madrid con Arda Güler, con Endrick, que también va a llegar de cara al próximo mercado de fichajes. Porque también, así como hubo mucha ilusión por Arda Güler, hay mucha ilusión por ver a Endrick vestido con la camiseta blanca. Por eso digo que el futuro está llegando en el Real Madrid. Hay parte del futuro que ya está, que es con Arda Güler, que lo demuestra partido a partido, sobre todo en este cierre de temporada. Y hay futuro que está por llegar con Endrick, que ya es convocado a la selección de Brasil, que va a jugar la próxima Copa América, que ya convirtió goles con el seleccionado brasileño, que es titular en el Palmeiras, que fue uno de los goleadores del Brasileirão, en donde el Palmeiras fue campeón, que ha jugado Copa Libertadores. Entonces, este chico, que va a llegar con solamente 18 años, llegará a este Real Madrid para potenciarlo aún más. Por eso es que la expectativa para este conjunto merengue de aquí al futuro es realmente alentador. Ahora, todo esto que estoy mencionando, claro, le cabe al desarrollo de los primeros 45 minutos. Estos elogios a Arda Güler, esta esperanza que hay por la llegada de Endrick, se refieren más a lo que ha sido el primer tiempo del Real Madrid, que fue brillante, extraordinario. Un 4-1 que, de hecho, pensamos que podría llegar a ser más abultado. Ahora, el segundo tiempo del Madrid fue para el olvido. El segundo tiempo del Real Madrid fue catastrófico. Y hay un jugador en particular que va a pagar los platos rotos. Y yo te prometí al principio del video que te iba a contar quién es ese jugador. Bueno, ese futbolista que termina en el día de hoy saliendo del equipo y que no va a pelear por un lugar en la final de la Champions es Eder Militao. Hoy Militao se sacó del equipo. Lamentablemente para él, porque para mí es un gran defensor, pero demostró que todavía no está a la altura para jugar en el Real Madrid. Después de las lesiones, ¿no? Lógicamente. Porque vino de muy buenos rendimientos en temporadas anteriores. Esta temporada, muchas lesiones lo marginaron durante 8 meses del campo de juego, pero hoy fue el gran responsable de este empate con sabor a derrota, si se quiere, del Real Madrid. ¿Por qué? Porque en los 4 goles de Sorloth le terminan ganando la marca a Militao. Los 4 goles de Sorloth en el día de hoy van por el lado de Militao. Le gana 2 cabezazos, llega tarde, está lento, le ganan con espacios. Perdió todos los duelos individuales hoy Eder Militao. Cada pelota que tocó Sorloth generó peligro por el lado de Militao. Y fíjense ustedes cómo queda esto en evidencia, porque fue reemplazado después del 4º gol Militao. Creo que demoró Ancelotti hoy. Creo que Ancelotti no lo quiso quemar a Militao. Le quiso dar una segunda chance. El problema es que el primer tanto fue su responsabilidad, el segundo, el tercero y el cuarto, que fueron un lapso de 11 minutos, fueron de su responsabilidad también. Hizo el cambio, lo sacó Ancelotti a Militao, lo puso a Nacho, lo puso a Rudiger a emparejarlo con la marca de Sorloth y ahí Sorloth no generó más peligro. El problema es que fue tarde. Fue tarde ese cambio de Ancelotti. Y hoy Militao se sacó de la final. Hoy Militao demostró que todavía no está para jugar en el primer nivel. Que quizás la temporada que viene, con una pretemporada encima, con más rodaje futbolístico, puede volver a estar en el 11 titular del Real Madrid. No lo dudo. Ahora, el partido que hizo contra el Granada, en donde tuvo varios errores, en donde perdió varios duelos individuales, lo mismo con el Alavés, en el Bernabéu. Ambos victorias del Real Madrid. 4-0 y 5-0. Hoy le hacen 4 goles al Madrid. Los 4 goles vienen de su responsabilidad. Queda en evidencia de que también jugando con un rival con una jerarquía un poco más importante de la cual poseen Granada y Alavés, en donde está el goleador del campeonato, que es Sorloth hoy en día, y Militao no pudo frenar al goleador del campeonato de la Liga de España, parece que deja en evidencia que hoy Militao no está para ser titular en la final de la Champions y que la saga central debe ser Rudiger y Nacho. Y de los 4 goles no le voy a caer con ninguna a Lunin porque para mí no tuvo ningún tipo de responsabilidad. Ahora, Courtois venía de 2 vallas invictas de manera consecutiva, Granada y Alavés. Hoy Lunin vuelve al arco,
tuvo una muy buena tapada en el primer tiempo, pero le convirtieron 4 goles. Le convirtieron 4 goles, lamentablemente, hoy a Lunin. Y creo que es otro de los jugadores que termina perdiendo un poco el terreno, pero me parece que ya Ancelotti tenía la determinación de que Courtois sea quien ataje de cara a la final de la UEFA Champions League. Y este hombre, este señor, es el que termina pagando los platos rotos de un empate 4-4 del Real Madrid. Con un primer tiempo bárbaro, descomunal, con un Arda Güler encendidísimo, con un gran nivel de Luka Modric, con Joselu que volvió a convertir. Y un segundo tiempo que fue para el olvido. Que fue una catástrofe. Porque te lo empataron en 11 minutos. Porque Sorloth te hizo 4 goles. Porque Militao no lo pudo parar. Y esos son errores que en la final de Champions no se pueden cometer. Por eso Militao se termina sacando de la final de la Champions. Porque cometiendo esta clase de errores, perdiendo duelos aéreos, dándole espacio a un delantero dentro del área, girando lento a contracara de la jugada, termina evidenciando que todavía Militao no está para ser titular en la final de la Champions. Empate 4-4 del Real Madrid ante el Villarreal, con sensaciones positivas, algunas negativas también, pero está claro que el foco está puesto primero en la final de la Champions del próximo 1 de junio y posteriormente en la llegada de Kylian Mbappé. El Real Madrid se prepara para lo mejor que tiene de cara a este cierre de temporada.